Primeramente se llamó San Mateo y después Rivera, en honor a su escritor José Eustacio Rivera, que nació aquí en 1889. Este territorio pues tiene una trayectoria que para nosotros los nativos, los que recibimos la tradición oral, pues data desde los tiempos de José María Rojas Garrido, hasta más después de la Guerra de los Mil Días, en que vienen los generales y establecen las dos primeras calles, y siguió San Mateo hasta 1943, que lo eligen como municipio de Rivera. El municipio verde de Colombia es famoso por sus aguas termales y su microclima de 25 grados centígrados. Aquí todos disfrutan del ecoturismo. Este proyecto tan importante como es el proyecto de turismo medicinal a través de las aguas termales y como lo hemos estado posicionando en este momento. El uso terapéutico que se le da es para temas de, como todo el agua termal, por cambios de temperatura, para artrosis. Aquí en Rivera hay varios termales, ¿no? El agua aquí brota como a 32, 34 grados centígrados. Desde Aguacaliente venían gente de familiares, de gente prestante en Neiva venía por la cuestión medicinal de las aguas termales. Fue el primer municipio que construyó una carretera hacia la capital y precisamente por su cercanía todos los visitantes vienen los fines de semana a disfrutar de un delicioso asado huilense. Vamos a preparar un sancocho huilense. Se cocina en leña por el sabor que le da las comidas, por lo típico. Se sirve en una batea redonda con hojas de plátano. Me parece un sitio muy agradable, muy tranquilo, muy en comunión con la naturaleza. Yo soy cartagenero. Quisiera decirle a todos los colombianos y a los extranjeros que encuentran en el departamento de Huila un municipio muy hermoso que se llama Rivera. Entonces queremos invitarlos, que no sea solo el sur colombiano, sino que sea todo Colombia, nuestros extranjeros. De hecho, aquí vienen visitantes extranjeros también a obtener nuestro sitio. Las puertas están abiertas, aquí van a obtener todo el tiempo de salud. Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.